desplazado desde el 97. Cuando la población se desplaza, se presenta una ruptura total de lo que había sido su proyecto de vida en el lugar donde residían. Pues un desplazado, el que sale y deja su tierra pues por la violencia. El desplazamiento estuvo mediado por el abandono forzado de tierras o por el despojo, que es el caso pues de las personas de la Argentina de la Rayán. Le dicen, ah, vea, tiene tantos días para que usted se ocupe toda la vereda. Uno perdió lo que tenía, digamos, yo perdí todo lo que tenía. Recorriendo calles, pidiendo limona, luchando con 5 niños. Que nos tenemos que ir, que tenemos que dar las casas desocupadas. Los que estamos por aquí es porque estamos corriendo a la muerte. Se desplazan como una forma de protegerse ante una violación sistemática de sus derechos por parte de actores armados ilegales. Nariño es un municipio con más de 12.000 habitantes. Gente que dejaron sus comunidades para venirse a instalar aquí en nuestra región. Población desplazada se hacía, llenaba solicitudes para que les adjudicaran tierras. Una vez llenaban esas solicitudes, se hacían comités de selección en cada municipio con las instituciones públicas y privadas que trabajan con la población desplazada. Y de acuerdo a la oferta ambiental se determinaba cuántas familias se pueden caber en un predio. El marido me decía, no, es que son unas playas muy bonitas. Cuando yo llegaba aquí, yo veía que las playas no eran tan bonitas. Ese viaje de piedras, eso enrastrojado. Llegamos todos y era mero potrero, aquí no había sobre qué sobrevivir. No habían cultivos de nada. Muy duro, porque es que uno donde estaba sí tenía otra vida diferente aquí. Que digamos, yo tenía mi casa buena, tenía mi propiedad y tenía que vivir. La primera semana que llegué aquí, esa semana no tenía ni con qué mercar, Amado me prestó el mercado para yo poder sobrevivir a la semana. Estamos obligados a empezar una nueva lucha con esta tierra. Población de distintos lugares del país, en una zona donde pues, la intensidad del conflicto recién disminuía. Inicialmente la condición de hacinamiento para todos, porque todos vivían en unas casonas donde tenían que reunirse todas las familias. Por más de 5 meses, aquí le tocó a una familia convivir en esta pesebrera y en la mayoría vivíamos 6 familias. Pero esta casa llegué a compartir con 8 familias. Entonces ir superando esto siempre fue un proceso bastante largo. Que había que esperar que la una hiciera, que la otra hiciera para uno poder hacerlo de uno. Teníamos que ir a jornalear a diferentes veredas y nosotros pues salíamos en la mañana y volvíamos en la tarde. Los que les tocaba vivir todo el día ahí eran los niños y a las mujeres. Fue horrible. ¿Por qué? Porque uno sin conocer a nadie, igual un poco de compañeras que viendo pues también cómo sufrían acá, todas amontonadas acá. El lavadero nos lo turnábamos para cada una poder lavar su ropita. Obligadas además a ser todas amas de la misma casa, porque todas vivían en la casa mayoría. Lo más duro, la convivencia con los niños. Ya los unos peleaban, que los otros también. Entonces eso se siente uno muy mal. Y cuando se amontonan tantas familias, eso algún problema surge. Que mucha gente no quería socializarse con nosotros. Y haber gente acá de otras partes, muchas partes. Entonces las culturas, no se acoplaban, no nos acoplábamos el uno con el otro. Digámoslo, sufriendo con paciencia. Pero también algo muy bonito porque nos conocimos, aprendimos a conocernos y aprendimos mucho sobre tolerancia. La gente viendo que la condición de vida no era tan rentable, no era tan sostenible, no era tan mamey como decimos los antioqueños, la gente se fue yendo otra vez. Fueron muchas las familias que inicialmente llegaron a los predios. En este momento no está ni la mitad. Lo que encontrábamos en ese entonces era un grupo de hombres que llegaron primero
a los predios solos, porque era más o menos la consigna de ir a ver a qué nos vamos a enfrentar y luego cuando estemos en un lugar seguro traemos a las familias. Yo vine solo, no traje mi familia. Tenían claro cuál era el norte, a qué querían apuntarle y eran los que ponían constantemente el lenguaje del derecho a títulos individuales de la tierra. Pero es difícil uno adaptarse a una persona de nuevo sin conocerla, sin haberla visto y saber sus características personales. Es duro, es difícil. Para los niños era todo absolutamente nuevo. Una escuela nueva, compañeros nuevos en el colegio y unos retos nuevos. Yo ahorita los veo felices. Los niños en este momento están en lo que se llama arraigados. Les encanta esta tierra. Ellos están muy amañados. Esto es un paraíso, yo siempre lo he dicho así. Esto es un remanso de paz. Los jóvenes, que era el grupo más pequeño, pero que también decían, nosotros estamos aburridos, no encontramos nada que hacer acá, nosotros no somos agricultores, y para ellos no había ninguna opción en ese momento. Primero sí había un grupo juvenil, pero ya se acabó. Teníamos un grupo de mujeres que eran acompañantes del proceso, era como ellas se veían, acompañantes de sus esposos. De pronto no le prestábamos mucha atención, pero igual estábamos ahí en las reuniones. Muchas de sus mujeres no tenían voz y hoy tienen mucha voz y mucha participación. Yo tengo chocolate con canela y ajadé. No teníamos grupo de mujeres, ya lo conformamos. Tienen poder de organización y dicen, nosotros somos unas protagonistas también de este proceso. Un potencial muy fuerte, unas mujeres que tenían claro el proceso y eso facilitó mucho el poder trabajar con ellas. Porque era absolutamente impensable la construcción de un manual de convivencia sin la participación de los niños, las niñas y las mujeres. Lo que era necesario era abrir el espacio de reunión comunitaria para poder mostrarle a los hombres, a los jóvenes y a los niños que esas mujeres tenían una voz muy importante con respecto a sus expectativas de permanecer en los predios reubicados. El manual de convivencia tiene todo el tema de autocuidado, de cuidado de la familia, de cuidado de la comunidad, de cuidado de la naturaleza. La sensibilización con los niños, un día cualquiera me fueron resultando cada uno que se escondía cauchera, que para tirar a los pajaritos. Yo dije, ay Dios mío bendito. Inmediatamente los reuní, les dije que eso no se hacía y que teníamos que hacer de nuestra zona páramos una zona totalmente que tenga muy buena ecología, que tenga flora, que tenga fauna. Historias como la de Manuel Petro en la Argentina, que nos lleva a que hoy sea el presidente de la Junta de Acción Comunal, es una ganancia del proceso. Obviamente también de Manuel por el esfuerzo, el empeño que ha puesto allí, pero es una ganancia del proceso porque antes eran escenarios impensables para lo que ellos llamaban los reubicados. En el día de hoy tenemos un partidito con la Pedrera. Ahora 8 días la Argentina estuvo en la vereda de la Pedrera y hoy la Pedrera está de visita en Argentina. Entonces... No nos miren como víctimas, sino mírennos como habitantes de Nariño. La comunidad no estaba tan al tanto. Ellos han sido personas que han sido sufridos por la violencia. Nosotros aquí llegamos como sorpresa. Y nos han servido y nosotros le hemos servido. La amistad con la gente de la región, para mí, muy buena. En esa ciudadela estuvo toda la vereda cargando teleras de casas, haciendo banqueos, boleando barra, cargando materiales. La gente ha sido presta. Ya hacen parte de nuestra comunidad. Era poder generar un ambiente favorable de protección tanto con la institucionalidad competente como con la comunidad que los estaba recibiendo sin haber sido informados a tiempo. Y nos sentamos muy orgullosos por tener más gente aquí para trabajar bueno, chévere. Campesinos acostumbrados pues a vivir en su tierra, con sus gallinas, su perro, su gato. Ellos querían tener cada uno su viviendita, pero que fuera como más bien aisladita. Nos tocó traer unas casas desde el Carmelo, que esto no era carretera, esto era camino de herradura. Que ya para cargarlas, pues que eso era un problema, que porque eso pesaban mucho, que por una trocha que era muy fea. La niña llegó, ella como, se le vio esa alegría, ella abrazaba la casa, le daba besitos. Ella salía para la manguita, iba al charco, hasta se bañó. Que el hombre cae donde cae, se siente bien. Cambia uno, pues ya uno con unos hijos, uno ya se siente un poquito pues más cómodo porque ya está en su casita. Lo que usted arregló lo es suyo, lo que usted sembró está en lo suyo. Hombre, yo tengo mi casita aparte,
Eso fue un cambio que lo tomé yo, pues, muy bueno. Me sentí muy contento en mi casita, ya con mis hijos, con mi esposa. Entonces, uno encontrar los alojamientos temporales, algunos con una habitación adicional que ellos hicieron con su propio esfuerzo y su propia inversión, pero además que les pusieron las cercas, que el perro está amarrado en la entrada, pusieron flores, le pusieron plantas. El significado de eso es que este es mi lugar y aquí me quedo. Tenemos 12 familias viviendo en estas condiciones y esta es una zona donde fluye mucha agua y se mojan. Bien para adentro. Arreglé aquí para que no mojara, porque siempre está muy malo el techo. Recogiendo por ahí las colitas del suelo, montándola en camas, en repisas, porque se moja. La verdad es que se moja. Son albergues muy corticos. Aquí me tocó tapar algunas goteras porque siempre se moja mucho por esos ganchos, de las amarraderas. Esto lo mueve uno de sitio a sitio. Nosotros con esto hemos sufrido mucho porque esto ha sido movido varias veces. Yo en mi caso he movido mi casita en 2 veces ya. Ya debimos haber superado el alojamiento temporal, pero la realidad es otra. En estos días que hizo tanto verano, el agua se secó. Entonces nosotros nos tocó con recursos de nosotros mismos hacer otra casita más abajo donde pudiera coger el agua. Pero me tocó bajarme para acá porque aquí pues, si no se seca esa quebrada. Entonces creo que eso es una muestra muy significativa de la apuesta de vida que ellos tienen en ambos predios reubicados. Esta es mi casa, grande, pequeña, quepamos o no quepamos, pero hay que hacerla agradable y digna para seguir viviendo ahí. Hay 3 años sin luz. 3 años, tal vez más, sin energías. Orgullosamente lo digo que el año pasado fue instalada la energía. Todas las casitas tienen luz, aquí tenemos transformadores por toda esta finca, tenemos todas las redes instaladas y eso es una felicidad. Imagínese usted todo ese tiempo a las oscuras y cuando nosotros ya vimos que el camión llegó con esos postes, con esas ruedas grandes de redes, era una felicidad muy grande. Era difícil establecer cultivos, volver productivo unos suelos compactados. En el proceso de desarrollo rural, la gente comienza jornaleando 3 días a la semana y yendo a su parcela de reforma agraria a trabajar otros 3 días. Un jornal está en esa zona por el orden de los 15,000 pesos. Si ellos dedican 3 días de la semana al predio y 3, pongamos que trabajen sábado, a jornalear son 45,000 pesos semanales. Nunca les va a alcanzar. Hay que acompañarlos, porque o trabajan la tierra, que inicialmente no da dinero así de buenas primeras, o se van a jornalear a otro lado donde para poder mercar. Donde hubieran podido trabajar harto la parcela, yo creo pues que a este tiempo que tenemos acá ya no tuviera que jornalear. Yo creo que ya pues daría para el sustento de uno. Ayudarle a ellos con proyectos productivos, que ellos sean capaces de subsistir. Estos dos predios tienen componentes de cacao, de piscicultura, de siembra de caña y de ganadería. Los dos predios ya hay 2 asociaciones en cada predio y hay una asociación de mujeres por ambos predios, donde ya ellos están trabajando unidos y ellas están trabajando unidas, están presentando proyectos productivos para esas comunidades. Ellos mismos están buscando cómo salir ellos adelante. Aquí para arriba, como puede ver, es café, el sombrío es plátano y también hay chocolate. Le tengo 2,500 palos de cacao, 2,000 matas de plátano, 3,000 de café frutales. Qué belleza de café, vea, este es el café que se lleva, este es café del Catimori. Tiene flor, puntilla, café chiquito y café verde, de todo tiene. Tengo yuca, tengo maicito, que puede dar por corralitos. Tengo mucho guanábano, tengo brojo. Y aquí lo que más produce es la yuca. Ya son un tanque. Cierto, amor, sí. Que antes les tocaba a usted alzar el café, si lo iba y expulsaba. No, pulpadora buena con motor, que es mucho el cambio, que ya uno estoy yo aquí así, yo, en el momento yo soy el motor. Mañana lo lavamos también a 100 tarritos y lo pasamos ahí en secadero. Tenemos la posibilidad de trabajar un proyecto productivo en el Arrayán. Piscicultura comunitaria. Están en proceso de venir un proyecto de cacao, plátano y piscicultura.
que esto es para la generación de alimentos de nosotros mismos y en lo económico pues superar un poco. Estamos haciendo los lagos para meter los peces que vienen del proyecto que hay gestionado. Esto lo hacemos los días miércoles, todos en grupo, en comunidad todos nos unimos. O sea, hacer un charco le queda muy duro a una sola persona, entonces nos reunimos en esos miércoles. Pensando en que cuando llegue el proyecto ya tenemos adelantado un trabajo aquí para los peces. Una de las personas que habita el predio de la Argentina, que no es originario de Nariño, dijo, pero un momento, es que yo no sé sembrar caña y por ende no sé procesar panela porque yo vengo de una zona ganadera. Y lo que hizo la comunidad de la Argentina fue decirle, no se preocupe, nuestra fortaleza, porque es nuestro saber, pero también porque es la fuerza de la tierra, es sembrar caña, no se preocupe que nosotros le vamos a enseñar. Y ellos mismos empiezan a construir el trapiche, a trabajar por el trapiche. Decían, ahí hay un trapiche que se está pudriendo. Nos donan los equipos, pero cero techo, cero armazones, cero nada. ¿Cómo gestionamos este techo? Porque no eran 20 hojas que se necesitaban, esto tiene más de 100 hojas de techo. En ese presupuesto participativo amarramos 3 milloncitos para Sodeprana. Asociación de Desplazados en Proceso de Reubicación de la Argentina, Nariño, Antioquia. Este armazón y este trabajo de esto se nos llevó a nosotros cada uno, día 15 y 20 jornales, 16 jornales cada uno. Este año 2012 dijimos, vamos a levantar el trapiche. Y la primera vez que ponen a sonar el trapiche, nos llaman y nos dicen, el trapiche está ya produciendo, el ruido del trapiche. Usted no se imagina la felicidad mía cuando yo pude por primera vez prender ese motor. Se cansaron de esperar a las instituciones y ellos aprendieron a hacer un trapiche. Como la parcelita, pues gracias a Dios, cerca de la casa, plum, yo me vuelo de una. Me hice 3 huecos para 3 matas de caña, no las tenía, ya van sumando. Estamos cerrados a la humata, sacamos la panela y la vendemos allá y sobrevivimos de ella. Yo en este momento pues todavía no tengo pues para cortar, pero por lo menos ya hay esperanza. Las mujeres eran bastante silenciosas al inicio del proceso y hoy tienen un grupo autogestionario que manejan...